your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down. 3, 2, 1, potente. You and me together now. We're scared to lose each other. What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. Aquí con ustedes en este día tan importante y feliz para toda la familia. Esperamos que sea un matrimonio sólido, que estemos cerca y el amor que sentimos por ustedes queremos confirmárselos. Les deseo lo mejor, espero que su matrimonio siempre esté Jehová y que lo siga bendiciendo en todo lo que sus decisiones que tomen y siempre póngalo en primer lugar. Y muchas felicidades, los queremos mucho. A pesar de todo, los quiero mucho. Que todo les vaya bien, primeramente Jehová. Y que aquí los esperamos, que regresen con bien. Y voy a seguir en medio de ellos. Les deseo todo mi amor, todo mi cariño. Recuerden siempre que lo más importante es poner enfrente de ustedes a Jehová, ¿eh?, y los principios bíblicos que Él nos ha enseñado mediante su Biblia, para que su matrimonio logre el éxito que se requiere, ¿verdad?, en una pareja humana imperfecta. Siempre y cuando tengamos presente que Jehová Dios es nuestro instructor, todo saldrá bien, ¿verdad? Sabremos que dentro del recorrido de su vida ustedes van a encontrarse con problemas, situaciones, uno nunca sabe, ¿verdad?, enfermedades. Ojalá y Jehová permita que tengan hijos sanos y fuertes, ¿verdad?, que no causen tristeza, porque algunos de nosotros hemos sufrido este tipo de situaciones, pero de todos modos, como padre tuyo, te pido que siempre, siempre, siempre respetes a tu esposo, aunque no tenga la razón, no importa, eso no es lo importante para ti, no es tu papel, ¿verdad?, de como mujercita, de exigirle o pedirle cosas que tal vez, pues, simple y sencillamente a él le pertenecen, ¿verdad? Y ya les, pues tú también, como cabeza de familia, recuerda que en el pueblo de Jehová Dios tú eres el responsable de tu familia y a ti se te va a pedir cuentas, Jesucristo te pedirá cuenta a ti. Así es que los dos les deseo lo mejor de la vida y que se amen lo más que puedan siempre y que siempre resuelvan sus problemas ustedes juntos. Hijos, nuestro nuevo hijo, estamos muy contentos de que ya hayan formado un nuevo hogar. Pues yo creo que todos les deseamos lo mejor, que sean muy felices, y como papás, como mamá, pues les deseo que siempre estén juntos, unidos,
por favor, pongan a Jehová en primer lugar para que puedan ser felices. Quiero comentarles que realmente es un día muy especial para nosotros. Aunque haya momentos difíciles de los que tengamos que afrontar, pero Jehová nos ha enseñado, ¿verdad?, que es muy importante. Nuestros hijos son un tesoro para nosotros, y en este caso Alejandro y Anet, nos sentimos muy gozosos de verlos felices. Así es que deseamos verlos felices siempre y queremos compartir toda una eternidad como familia. Yo me centraré un poco más allá de este momento. A mí me preocupa, por ejemplo, los días siguientes, ¿verdad? Por eso lo que voy a decir tiene que ver precisamente con ese punto. Después de que ya el matrimonio comienza, ahora viene la vida real, ¿verdad? Así que hay obligaciones, hay cargas, hay preocupaciones, hay situaciones que lo ponen a uno a prueba. Ahora mismo nosotros estamos en esta boda y mi esposa pues acaba de perder a su papá, pero todo tiene que continuar. Así que estamos seguros que con la educación que han recibido de parte de Jehová, de parte de sus padres, eso les permitirá tener la fortaleza necesaria y que sigan adelante. Primero, poner a Jehová en primer lugar. Enseguida, respetarse mucho, amarse, porque eso depende del éxito de una familia. Nosotros lo hemos comprobado, así que queremos que hagan lo mismo y Jehová los va a cuidar siempre. Es nuestro deseo para Ned y para Alex, nuestros hijos. Mátame,